dudas. Amor. Ew. Amor, voy a necesitar usar tu carro porque está tapando el mío y no lo puedo usar. Entonces voy a salir unos 10 minutitos nada más. Necesito ir a depositar un cheque. ¿Sí? ¿Sí? Si no claro. lo hago, tu padre me mata. No, por supuesto, ¿las llévatelo. Llaves? Ahí está dentro de mi bolsa. De todas ¿sí? formas, yo no lo voy a usar okay. ahorita. Permiso. Sí. Aquí está. Muy bien. Gracias. De nada. Hasta luego. Carado. ¿Qué te anda tu madre? A ver, ¿cómo que chocaste mi coche? No sé cómo sucedió. De repente perdí el control del carro y se me fue contra un árbol y toda la parte derecha, el faro, la salpicadera, todo se arruinó. Afortunadamente, la gente del seguro actuó rapidísimo. Ya, el carro está en el mecánico. Bueno, pues me voy a tener que llevar el tuyo. Uy, ese es otro problema. ¿Por qué? Porque tu papá me llamó y me dijo que tengo que ir al viñedo de Feliciano. Vamos a firmar la compra de las uvas para la vendimia. Bueno, pero yo quedé con Serena. Sí, pero este es un tema muy importante de la bodega, mi amor. Serena lo va a entender, por supuesto. Claro que sí, lamento quedar así de mal contigo, pero me tengo que ir. Disculpa, es que se me hace muy tarde, mi amor. ¡Ya! ¡Mua! ¡Te amo! Cariño, mira quién vino a visitarnos. Sí, ya lo veo. ¿Qué haces aquí? Esperándote a ti, Nati. Casi una hora. Consiguió una cita con Eric González en el banco. Y nos está esperando. Así que vamos, Nati. Vamos. Pues así es. Así que tienes dos opciones. O me vienes a contar aquí en persona o me platicas por teléfono. No, Auris, no puedo decírtelo por teléfono. Tiene que ser a la cara, es muy delicado. Ay, ya, Serena, si nos conocemos de toda la vida. ¿Tiene que ver con Juanjo? ¿Te acostaste con él? Auris, tú eres mi hermana de toda la vida. No quiero perder tu amistad. ¿Eso es un sí? ¿Aló? ¿Eh? Aurora, ¿estás ahí? ¿Estás enojada conmigo? Dime algo. No. Por supuesto que no estoy enojada contigo. Digamos que estoy asimilando las cosas. ¿Y? ¿Lo asimilaste? ¿Estás furiosa conmigo? ¿Vamos a seguir siendo hermanas? Sí, por supuesto que sí. Pues es que era normal. Tú y él han convivido mucho últimamente, así que me da gusto por los dos. Ay, Auris, no sabes el alivio que tengo. Me acabas de quitar un peso de encima. Bueno, mucha suerte en tu último show y nos vemos mañana. Natalia me dijo que la esperáramos aquí. Debe estar a punto de llegar. Amigos, aquí está. El banco nos acaba de firmar el préstamo para la compra de nuestra vendimiadora mecánica. ¡Bien! ¡Bien! Nuestra cooperativa la podremos usar este mismo año. ¡Bien! 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 ¡Bien!
Me dijo mi yerno que estás de acuerdo en firmar la venta de las uvas. Le dije a Roberto que lo iba a pensar y ya lo pensé. Toma tu reloj. No voy a hacer negocio contigo. Mi lugar es estar con los productores y no los voy a traicionar. Pero Feliciano, tú me dijiste que nos ibas a apoyar. Nos dijiste... Ya, Roberto, déjalo. No pienso mendigarle a un hombre que no tiene palabra. Conmigo no se juega, Feliciano. ¿Palabra? ¿Cuál palabra? Jamás te di mi palabra. Bueno, pues ya todo está dicho. Lárgate una buena vez, no te quiero ver. Está buscando el ala. Te juro que este desgraciado me dijo, me juró, me perjuró ya, que no iba... Roberto, no hace falta jurar, te creo. Pues es que este hipócrita se dejó convencer por la Natalia. Pero no te preocupes, este también le vamos a cobrar. Permiso. No molestes, mija. Estamos en reunión. Solo es un momento. Yo también llevo prisa. Padrino, vine a traerle el cierre de caja. De ahora en adelante se lo voy a traer todos los días. Porque no quiero que me acusen de ladrona. Aquí los tiene, para que los cheque. Papá, esta noche no llego a casa. Hoy es el último día que le trabajo a Miss Daisy. ¿Está bueno? Sí, hasta mañana. ¿Quién es esa tal Miss Daisy? Yo tengo algo que decirles. ¿Ves? Te lo dije. Aurora lo sabía. ¿Qué te dijo? Me dijo que se alegraba, pero la neta no le creo absolutamente nada. ¿Por? Juanjo, si yo estaría en su puesto, no me alegro tantito. Además, lo hablamos solamente por teléfono, no la vi a la cara. Entonces, no le creo. ¿Acaso a ti no te importa nada lo que ella piense? Me importa lo que ella piense, pero ya no quiero seguir hablando de ella. Ya Aurora quedó en el pasado. Ahora, apúrate, que vas a llegar tarde. Aurora, llegué, mi amor. ¿Qué onda? Hola, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Ya viste qué lindas están? Hermosas. ¿De dónde las sacaste? Le pedí a Sara, la vecina, la que tanto te platico de ella, que me llevara un vivero. Así que fuimos y las elegí para nuestra casa. Muy bien, hermosas. Es que quiero que nuestra casa quede muy linda. Roberto, he pensado las cosas. Y sé perfectamente que la felicidad es una decisión. Y quiero compartirte que he decidido ser feliz aquí, contigo y con mi hijo. Te amo. Te amo. Te seguí la corriente por las ganas que le tengo a ese desgraciado. ¿Pero cómo se te ocurre armar bronca en un lugar público, hombre? Tuvimos suerte que no le hablaran a la policía y nos arrestaran. Perdón, compadre, pero imagínate ver a mi hija ahí semidesnuda bailando enfrente de todos esos tipos y luego besándose con el Juanjo, el miserable. Oh, debí traer la arrastrada de los pelos hasta acá. Mira, además, el día de mañana que estés más tranquilo hablas con la Serena, pero sin que se te suba el animal. Vamos. Me voy a lavar la cara. Estoy muy avergonzado, compadre. Después de todo lo que has hecho por nosotros y mira cómo te pagamos. Dimas, te preocupes, hombre. Vete a descansar.
No me jodas. O sea, ¿cómo que se fue? ¿Para dónde? ¿Con quién? Pues no lo sé. Dicen que está de novia con un chulo que se la llevó a Tijuana a chambear en un burdel. La muy desgraciada me dejó a tus hijos, Dimas. Tú ven a buscarlos, porque la neta yo no los puedo tener. No, 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 espérate, Rosa. No. Si no puedo salir de los Estados Unidos, no tengo papeles. Ese no es mi problema, Dimas. Yo no los puedo mantener. Si no vienes en 15 días, pues los echo a la calle. Rodillo. Vamos a preguntar, ¿sí? Sí, el fin de artesanías. Mi nombre es Crisanto Castañeda, ella es mi esposa Mercedes. Venimos de parte de Dimas Zambrano. Hola, guachitas bonitas. Tú has de ser Serena y tú has de ser Rafa. Él es Crisanto. Y yo soy Mercedes. Y somos muy amigos de su papá. ¿Quieren venir con nosotros a Estados Unidos? ¿Para ver a su papá? Vámonos. Vámonos. Vámonos, guachitas bonitas. Vénganse. ¿Te cargo? Si no hubiera sido por mi padrino y mi madrina, yo no sé qué hubiese sido de Rafa y de mí. Mis padrinos lo son todo para mí y nunca me lo van a perdonar. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. ¿A dónde vas a ir? Juanjo, ¿cómo que a dónde? ¿A mi casa? ¿A dónde va a ser? Yo no voy a dejar que manejes. No te vas a ir hacia tu casa. Además, ¿a qué vas a tu casa? Dimas se puso como loco. Y perdón, pero ahora yo no voy a estar ahí para protegerte. Rafa, ¿tú sabías que tu hermana estaba enredada con Juan José? ¿Que mi hermana estaba enredada con Juan José? No manches. ¡No me mientas, cabrón! ¿Lo sabías, sí o no? No, pa, claro que no. ¿Cómo iba a saberlo? Esa hija de su madre se va a enterar quién soy yo. ¿Dónde andabas? Sí, durmiendo, Mercedes. Hablamos mañana. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Dime quién te hizo eso. Al fin quedó. Este es el acuerdo y el precio que fijamos en la cooperativa para las uvas de Crisanto. Enhorabuena, cariño. A Crisanto le va a dar algo. Quiero que Juanjo esté en la bodega. Solo para ver la cara que pone. Le partieron la cara. ¿Qué? Roberto. Roberto, golpearon a mi papá. ¿Tú tienes idea quién pudo haber sido? No. No, no, no tengo idea. Yo lo dejé en la bodega y estaba todo bien. ¿Quién pudo haber sido? Squint, la malagradecida, una traidora y una piruja. Ya, va, cálmate. Vas a despertar a todos. Nomás espérate que entre por esa puerta. Ya, Juanjo, ya, no me retengas. Debo irme. Yo me voy a ir a mi casa. Serena, a ver, respira. ¿A qué vas a tu casa? ¿A que te peguen? ¿A que te hablen mal? ¿A que te insulten? ¿A que te agredan? Lo digo por tu papá y por Crisanto, porque está igual. Quiero que estés bien. Quédate aquí a dormir conmigo. Juanjo, si me quedo aquí va a ser peor. Déjame irme, Alina, porque si no van a pensar que... ¿Qué? ¿Somos qué? ¿Que somos pareja? Somos pareja. ¿Lo somos? Sí. Bueno, no sé qué somos. Lo que yo no quiero es que te lastimen. Ya te han lastimado muchas veces y yo no te quiero lastimar. Entonces no te puedo decir si somos pareja o no. Por favor, deja que te explique. Yo... Eres igualita, ¿eh? Igualita a tu madre. Una sucia, perra y arrastrada piruja. Yo quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.